cámara. I seriously believe something weird is going on. Aquí, güey, pero es tu amiga. ¡Acción! The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of selfish and tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through their valley of darkness, for it is truly his brother's keeper and finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who tempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord, and I lay my vengeance upon thee. Como que me siento un año más viejo. Estuvieron buenos los festejos de aniversario, ¿no? Aquí en La Lata. Y pues como ya agarramos vuelito, hoy también tendremos sorpresas para ti al final de este video. Y abajo en la descripción te dejo el link de lo mejor de La Lata en este aniversario. El especial de un año de La Lata. Y si es la primera vez que llegas por estos rumbos, es mi responsabilidad decirte que aquí no somos críticos de cine. Aquí somos fanáticos profesionales. Que como tú amamos las películas y justo te daremos los elementos suficientes para que tú decidas si entras o no a ver una película. ¡Chale, Cácaro! All you need is skill. Paparararán. All you need is skill. Paparararán. Sí, ese será el nombre de una nueva película que llegará en el 2014, protagonizada por Emily Blunt y Tom Cruise. Se escucha loquísima porque cuenta la historia de un futuro no muy lejano donde toda la Tierra ha sido invadida por extraterrestres. Pero un buen día un teniente interpretado por Tom Cruise se agarra madrazos con un alienígena y ¡zas! Que matan al teniente. Pero de repente vuelve a despertar el mismo día en la mañana y pasa todo el día igualito y lo vuelven a matar en la noche y vuelve a despertar y lo matan en la noche y así una y otra vez. Entonces está destinado a repetir su muerte una y otra vez. Pero mientras él sigue experimentando el sentimiento nada agradable de morir de la misma forma varias veces, al mismo tiempo se empieza a volver más fuerte, astuto y poderoso. Y Emily Blunt es una cuata súper rifada que se agarra madrazos con todos y es la mejor en su clase. Esta historia la veremos en marzo del 2014. Pues después de 751 milloncitos recaudados en todo el mundo por el sorprendente Hombre Araña, ya confirmaron por fin la segunda parte. Ya anunciaron que el protagonista va a ser el mismo de la parte 1, Andrew Garfield, y están todavía en pláticas con Emma Stone para que regrese a interpretar el mismo personaje que hizo en la primera película. Hasta ahora se han revelado muy pocos detalles de esta movie, pero de que llega este 2 de mayo del 2014, llega. Y de que va a ser en 3D, llega. Y de que se los cumple, se los cumple. Pues para todos los nostálgicos y amantes del cine, esta siempre va a ser una buena noticia, porque el Autocinema Coyote, que estaba por Miguel Ángel de Quevedo, pues varios de ustedes ya saben, y si no, pues aquí se enteran, básicamente los corrieron de ahí porque van a ser un centro comercial en ese lugar. Pero no se pongan tristes, ya me avisaron que tienen una nueva sede, va a ser en Constituyentes y Reforma, más o menos por ese rumbo. Abajo en la descripción te dejo la liga para que vayas al sitio y puedas estar ya desde ahorita recomendando películas que se van a estar proyectando. Todavía no tienen definidas, pero ya van a reanudar sus actividades y ustedes podrían escoger qué quieren ver en la comodidad de su automóvil, porque esta bonita tradición del autocinema creo que no debe de terminar. Venga, hablemos de los estrenos. Para algunos distraídos les comento que estrenos significa que las películas ya se estrenaron, o sea, que no me pregunten cuándo se estrenan, o sea, ya las puedes ir a ver desde este fin de semana. Lo que pueden ver a partir de este viernes, por ejemplo, es Búsqueda Implacable 2. Mi madre y yo vamos a ser tomados. ¿Qué vas a hacer? Lo que hago mejor. Esta es la secuela de Taken o Búsqueda Implacable. Y como para Liam Neeson, salir de viaje y que no la secuestren a un familiar es como no haber salido de viaje, pues que le secuestran a la esposa. Esta es una venganza que lleva a cabo el pueblo de Albanos, de donde eran todos los tratantes de blancas que se despachó en la primera película, ¿se acuerdan? Así que llega el papá, los primos y demás raza con ganas de hacer pagar al protagonista de la movie. Lo bueno, acción pura con el todopoderoso, invencible y super cabrón Liam Neeson, que ya muchos
de ustedes han considerado como el próximo Chuck Norris. Es más, Chuck Norris es una mariquita sin calzones a su lado. Además, el personaje de la hija ya está más crecidita y se ve bastante bien la chiquitere. Chiquitere. Y si las chicas estaban pensando que el vato se lleva toda la acción, déjenme decirles que la chica, la hija, tiene muchas escenas de acción, muchas persecuciones, tanto a pie como en automóvil. Olivier has a little tiny swivel stool that attaches to the passenger side. You feel like you're in the car. Es más, si quieren saber un poquito más de esta película, el próximo sábado vamos a publicar el close-up a Búsqueda Implacable 2 porque nos lanzamos a Nueva York. Sí, adivinen qué. Entrevistamos a todo el elenco, a Liam Neeson, a Famke Ellen y a la chiquitilla y al director también. ¿Quieren ver un adelantadito? Échale. It's a good, fast-paced thriller. Okay. With a lot of heart. Lo malo, digo, sabemos que Liam Neeson es un fregonazo y sabemos que los villanos son de un pueblito que se dedican a negocios de trata de blancas, pero de repente hay una que otra escena que le dan muchísima chance para que el personaje se salga con la suya. Lo raro, pues ya encarrerados, a muchos nos gustaría que saliera Búsqueda Implacable 3. ¿Y qué les parecería que la chavita fuera ahora la protagonista? Oigan, y también hicimos una premiere exclusiva VIP de la lata de esta peli. Y así nos fue. La escena donde están en el techo corriendo cuando la chava le intenta encontrar a su papá, esa escena estuvo muy buena. Estuvo muy buena, la verdad. Más la chava. Me gustaron las clases de manejo a la hija. Me gustó mucho la actuación de Liam Neeson, está cañona. La parte de la persecución en las azoteas, ahí está muy buena. La escena del combate cuerpo a cuerpo, la que es el final. Pero sí tiene mucha acción, o sea, está buena, está movida, así como para pasar el rato, ¿no? La acción que tiene es de la primera, la misma dosis. Cambiamos de género. No estoy seguro a qué género vamos, porque esta peli es como una combinación de terror con ciencia ficción y un buen toque de humor. Hoy se estrena La Cabaña del Terror. Doesn't even show up on the GPS. It's unworthy of global positioning. That's the whole point. Se me había perdido, aquí está. Analicemos, bueno. Hasta ahí vamos bien, ¿no? En el tráiler. El clásico viaje a la casa del bosque de unos chicos universitarios, bien buena onda. Pero todo comienza a tornarse un poco extraño. Tillerman Road. And to get you there, getting back. That's your concern. This is awesome. Pero tu concepto de extraño y terror será redefinido en esta película. I seriously believe something weird is going on. Ahí les va, no es lo que piensan, es algo más bizarro y entretenido. Resulta que esta cabaña está manipulada por una especie de sociedad secreta que vigilan a estos brothers como si fueran miembros de un reality show. Ellos serán expuestos a sus peores pesadillas para ser sacrificados con un objetivo ancestral. Pero eso no es todo, no. Eso es la mitad de la movie. Resulta que las cosas se salen de control y no les voy a quemar los personajes que aparecen, pero haz de cuenta que de repente se liberarían todos los personajes y pesadillas que te hacen vibrar y que te hacen cagarte de miedo, como el Ropavejero, el Coco, el Chupacabras, la Llorona, el Bester Gordillo y cualquier cantidad de seres despreciables. Ojo, no salen esos que les dije, salen otros que incluso podrían dar un poquito más de miedo. Lo bueno, hicimos una función VIP exclusiva de La Lata y ustedes nos dicen lo bueno, lo que más les gustó. Muy, muy buena la película, muy entretenida. O sea, me la imaginaba como más terror, pero estaba muy chistosa. Es algo totalmente fuera de serie, ¿no? Nunca había visto una película así, no me esperaba. Muy, muy, muy divertida. Era otra cosa lo que se esperaba, pero dio un giro de repente y el drogado está muy divertido. No, está muy chida. Ya, la verdad, yo pensé que no iba a ser tan chido, pero sí me gustó un buen cómo mezclan terror con ciencia ficción, con comedia. No, pues está genial la película. Yo creo que después de esto vamos a tener que reescribir varias historias de terror. No me esperaba esto para nada. Pensé que iba a ser otra de las típicas películas americanas, ya sabes, que ya sabes lo que va a pasar. Es como una película que es un cliché, pero en realidad, o sea, es como todo manejado. Está muy padre cómo hacen la ambientación y los monstruos. Pues estuvo buena, sale de la rutina de las películas de terror y recomendable ver con amigos. Te la recomiendo ampliamente. Y sí me quedé así de what the fuck con esta película. Mira, la verdad la película es bastante fumada, tal cual, literal. Entonces, pues el final no te lo esperas. Creo que es una película de terror, pero que también tiene mucho humor. Entonces está muy divertida. La verdad es que vale la pena como verla, pues vas a encontrar como de todo tipo
de monstruos. Entonces, la verdad es que yo venía con un acompañante que me destrozó casi el dedo en una escena de terror. Entonces, pues no te puedo decir nada más, ¿no? Lo malo, ojo, la peli está bizarrísima y los baños de sangre y absurdos están por doquier. Así que advertidos están. Lo raro, toda la película. Ahora vamos con cine nacional. Tranquilos, no es de charros. Este fin de semana se estrena Viaje de Generación. Decíamos que íbamos a ser amigos toda la vida. Y luego, ese viaje de generación. Pues es la historia de un grupo de chavitos que se gradúan de la prepa y se van de viaje de generación a Vallarta. Allí en la playa, no sé qué tiene el ambiente, la temperatura, la humedad, etc. El caso es que estos pubertos como que pierden el control y se meten en un enredo derivado de su estado calenturiento. Lo bueno, es una película que a los chavos de secu, de prepa, les puede ayudar en algunos casos que se identifican con estas situaciones y en otros, pues ver lo que no se debe de hacer. Tiene momentos muy divertidos y chavitas muy lindas. Malo, la mayor parte de la movie se hace en un antro y se vuelve un poquito monótona. Además, algunos diálogos no son tan creíbles. Lo raro, pero que también está chido, es que vemos caras nuevas del cine mexicano. Ahora les corresponde a estas actrices y a estos actores juveniles estar a la altura para ganarse un lugar y demostrar que el cine mexicano trae buen empuje para el futuro. Si te quieres enterar de más detalles de esta película, el próximo martes vamos a publicar el close-up a Viaje de Generación con todo el elenco. Fuimos a echar desmadre con ellos, con todos los protagonistas, para que nos platicaran de la película. Hicimos dinámicas, está muy cagado. Aquí un adelantadito. ¡73! ¿Por qué me crees, güey? O sea, ¿cómo? ¡206 huesos! ¡206 por ya! Fondo. Es que yo soy muy alta, entonces se me olvidó. ¡Fondo! Más. Ya de plano boba y todo. A ver, jugamos. No vomites, pástelo. Finalmente quiero platicarles de una película española que es de los mismos productores de 3 metros sobre el cielo. Se llama Lo contrario al amor y se estrena este fin de semana. Llámame si quieres. Por si quieres tomar algo. Tíratelos a los tres y luego eliges el que más te guste. Es una comedia romántica que trata de una chica que está en busca del amor de su vida. Nunca me he metido dos pollas a la boca. Tu novia es una cachonda, ¿eh? Un día se ve envuelta en las pretensiones de 3 sexys bomberos que la están cortejando. Sí, suena a escena de película porno, pero no lo es. Al final, uno de ellos es el ganón, pero lo que es amor se va tornando y aderezando con celos, posesión, miedo, control, malentendidos, falta de comunicación. Es decir... lo contrario a la vida. Lo bueno, si te gustó 3 metros sobre el cielo, esta te va a encantar, con una buena combinación de romance y de comedia. Lo malo, México y España, ambos países hablamos español. Pero de repente algunos acentos y términos que usan los protagonistas de la movie, creo que nos va a costar un poquitito de trabajo entenderles. Lo raro, algo que no suelen hablar mucho las comedias románticas es la temática gay. Aquí toca el tema de manera totalmente abierta, muy divertida y también pues, a ese público pues hay historia. Only moments ago, New York has come under attack. Witnesses claim to have seen hundreds of UFOs. It's opening fire. Bueno, esta peli es una de esas jaladas que la neta, quién sabe si alcance distribución, pero seguro la podrás conseguir en algunos días para comprarla de forma legal o ilegal. Les hablo de Iron Sky, que como vieron en el tráiler, trata de una invasión de nazis extraterrestres. Sí, no se rían. ¿A poco no les ha cruzado por la cabeza que una comunidad de nazis vive en el lado oscuro de la luna y dentro de unos años tratarán de conquistarnos de nuevo? Común, siempre pasa, ¿no? Bueno, pues de eso se trata esta película, que próximamente la verás por ahí, y que si te laten las cosas bizarras o la ciencia ficción con un toque absurdo, y mira que la ciencia ficción no es la más cuerda del mundo, pues esta puede ser la opción para que la veas. Hoy la recomendación de la semana para que la rentes, la compres, la descargues, la veas en línea, se trata de una comedia ligerita, una película dominguera, palomera, para que disfrutes con los cuates, tú solito, para que te rías un ratillo. Se llama la película Sí Señor y la protagoniza Jim Carrey. Yes. No. You say no to life, and therefore you're not living. Esta película trata de un brother que es medio negativo, que le va medio mal en su vida, va saliendo de un divorcio, no está yendo bien en el trabajo, y un día decide entrar en una nueva etapa de su vida, decir sí a todo. ¿Qué si se avienta del bungee? ¡Sí! ¿Qué si va a aprender a hablar coreano? ¡Sí! ¿Que se sube a un avión sin elegir un destino? ¡Sí!
conquistar a la chica de tus sueños? ¡Sí! ¿Que anuncien porquería y media en la televisión y comprarlo si se te antoja? ¡Sí! ¿Que se haga la jarocha? ¡Sí! No, no, eso no, de eso no se trata. Entonces Jim Carrey le dice sí a todo y su vida da un giro de 180 grados y empieza a irle mejor, pero cuidado, no a todo le puedes decir sí en la vida. Y ahí está el enredo un poquillo. Yo creo que te va a encantar, es una película muy chida, de las mejoras de este brother, de Jim Carrey. Tiene un soundtrack excelente y así que ahí te la dejo para que la rentes, la compres, la descargues o la veas en línea. Regalos. Ya tenemos ganador del Blu-ray de Los Vengadores. Mandaron varios videos, varias parodias, varias escenas reproduciendo alguna escena de Los Vengadores. Y esta es la que ustedes votaron y esta es la que ganó. Esta es la historia de un joven bien aventado. ¡Ey, Juan! ¡Agárrala! Luchará por su patria y por su bandera. De los productores de Venganza Tricolor. Mientras su pasado le revela su futuro. ¿Quién eres tú? Juan Escutia. Vengo a hablarte de la Iniciativa México. Escutia. Además, los otros que participaron también se ganaron el póster oficial de Los Vengadores. Todavía tenemos un par por ahí que nos sobran para ustedes, Latafans. Si se lo quieren ganar, métanse al Facebook oficial de La Lata. Abajo en la descripción te dejo la liga. Le das clic y vas a encontrar la trivia para ganarte este póster de colección de The Avengers, Los Vengadores. Una de las películas más cabronas de superhéroes de la historia. Bueno, y no solamente eso, también tenemos algunos paquetes de Ted. Con permiso, Thor. Con permiso, Domo. Tenemos esto. ¿Qué es esto? Tenemos 8 kits de Ted que incluyen algunos caballitos, 4 caballitos para que agarren la fiesta y un Jenga, una especie de Jenga, ya sabes, de esos que vas armando y los vas quitando. Muy original porque aparte traen castigo. Mira, cada uno ve. Toma un hielo con los dientes y pásalo por el cuello del jugador de enfrente. ¿Otro? ¿Otro? ¿Para qué van? ¿Cómo se van a divertir? Cuenta un chiste y si no se ríen, bebe 2 shots de tequila. ¿Otro? Sóbale los pies al jugador más joven. ¡Qué asco! ¿Otro? Ya llegó la pizza, te toca pagarla. ¡Oh! Si quieren ganar estos kits de Ted, tenemos 8, métete al Facebook oficial de La Lata, abajo en la descripción te dejo la liga. Le das clic y vas a encontrar en el fin de semana la trivia para que te ganes uno de estos y te diviertes con tus cuates. Se puede armar algo muy chido. Y también tenemos premiers, los queremos invitar a una premier. Tenemos 15 pases dobles para la película Cambio de Plan. Es una cinta muy linda, muy llegadora, que yo creo que te puede gustar. Son para el 16 y 18 de octubre en diferentes salas de la Ciudad de México. Así que ponte atento al Facebook oficial. Te vas a poder ganar uno de estos pases. Tú eliges el cine al que tú quieras ir. Aquí abajo en la descripción te dejo la liga para que le des clic y encuentres esa trivia. Oigan, pero tenemos otra función. Y no tenemos 15 pases. Tenemos una sala entera. Petit comité, ¿no? Una sala VIP, una sala exclusiva para La Lata. Y se trata de la nueva película de Bruce Willis y el señor Joseph Gordon-Levitt. Es la cinta Asesino del Futuro. Se supone que Joseph Gordon-Levitt es el pasado de Bruce Willis, o Bruce Willis es el futuro de Joseph Gordon-Levitt. Y ahí hay un rollo, ya sabes, de viaje en el tiempo, y uno se tiene que matar a sí mismo, pero es ilegal, pero no puedes viajar. Pero es un desmadre y está muy chingona esta cinta de ciencia ficción y de mucha acción. Tenemos varios pases dobles para ti, una función exclusiva de La Lata. Esta premiere de Looper o Asesino del Futuro será el 10 de octubre. Y si te quieres ganar estos boletos y que nos conozcamos en persona y veamos el cine juntos, métete al Facebook oficial de La Lata. Ahí están las trivias para que te ganes estos pases, estas invitaciones dobles. ¡Y no! ¡Suficiente! ¡Vámonos, que aquí espantan! Yo soy Alex Montiel, pásenla chido, síganme en el Twitter. ¡Nos vemos en el cine! ¿Sabías que el encargado de crear la escena del decapitamiento de la profecía recibió un llamado de que su novia había tenido un accidente automovilístico y había muerto decapitada? El cuentakilómetros marcaba 666. Esto lo platica el mismo director en el material extra del DVD. ¡Tan, tan! Tan 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 ta ta ra ta 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 ra ta ra ta ra ta 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 ra ta 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 ra ta ta ra ta ta ra ra ra. ¡Sí!